Comenzando, bienvenidos al vlog de esta semana. Hoy es lunes por aquí y estaba maquillándome, utilizando esta paleta que me gusta mucho de Maybelline para corregir ojeras. Y nada, estoy aquí acabando también de arreglarme el cabello y estoy utilizando estos productos. Primero este para el, ¿verdad? Protegerlo del calor. Este es para dar un poquito de fijación y brillo. A la vez, hidratación o hidratación, y este es el aceite ideal para mí, el Luxe, el de vela que les comenté. Estoy utilizándolo y me encanta. Bueno, nada, estoy un poquito aquí con esta producción, con este talaje que os dirían en mi país, porque estaba grabándoles ahora un videito para el miércoles de esta semana. Quería decirles que me alegra muchísimo que la mayoría de la audiencia, ¿no?, que vio el video del domingo pasado y que hablé del tema del narcisismo y los hijos, haya comprendido, haya entendido mi mensaje. No fue para atacar, sino más bien para hacer un llamado alerta, ¿no?, de por dónde estamos yéndonos, por dónde estamos orientando nuestros canales, y por ganas de tener fama y vistas y suscripciones nuevas, lo que estamos haciendo, lo que somos capaces de hacer. Realmente hay gente que piensa que YouTube es toda la vida, hay gente que piensa que YouTube es una carrera y que es un trabajo, y que no es así, señores. Si nos ponemos a ver las estadísticas, la mayoría se queda abajo, se queda detrás. Yo realmente, con respecto a mi canal, no pienso que sea un canal sumamente grande y exitoso como otros, pero yo estoy contenta de donde me encuentro y donde estoy. Es algo que un día va a tener un fin. Hay gente que piensa que YouTube es como la carrera de Madonna, que parece que no tiene fin. Señores, traten de hacer algo que les llene. Tengan un plan B, porque YouTube no va a ser siempre lo mismo. Las cosas en YouTube van a cambiar, y de hecho ya están cambiando. Entonces debo decirles que no. Y un día de estos voy a hablar de las famosas networks que supuestamente nos ayudan y levantan nuestros canales. Déjenme decirles que no es así, que muchas networks ponen a quienes ellos quieren poner en la cúspide, en la cumbre, y a los otros que están, claro, sacándoles el juguito, ¿no?, con los ingresos y los anuncios y lo demás, a los otros los dejan, claro, rezagados ahí detrás, y cada mes un cuento nuevo. Ay, sí, te estamos apoyando, pero no te apoyan nada. YouTube es solo un momento. Si muchos de ustedes recuerdan, aquí había youtuberas que se llevaban el mundo por delante. Voy a mencionar a una de ellas. Es una americana, norteamericana, es Candy Johnson. ¿Quién recuerda a Candy Johnson? ¿Quién la ve? Hoy día han surgido nuevos canales que se han llevado a Candy, la han tirado por la alcantarilla y se han olvidado de ella. Entonces, ¿quién quita que con nosotros no suceda lo mismo? Así que no nos apasionemos demasiado con esto. Hagámoslo por amor al arte, por compartir, por hacer algún aporte, pero no lo hagamos por ambición, por dinero, por fama, porque nos vamos a dar y vamos a caer. De nalgas. No se le ve. Vamos a ver las actualizaciones con la matita de plátano. La matita de plátano sigue ahí. Y ya tiene una nueva hoja que viene aquí saliendo. Y tiene cuatro. Va rápido. Y miren a esta, cómo está aquí la pobre. Déjame ver la raíz, el tallo. Bueno, por lo menos no le está quitando el sitio. Donde venden hamburguesas muy ricas aquí en California, se llama Alex. Aquí tenemos el letrero de azúcar, tenemos hamburguesas, Flammkuchen, y ahí el azúcar también. Que hoy amaneció muy lluvioso y a mi papá le tocaba ya recortarse el cabello, que se lo recortaran. Entonces lo llevé a la misma peluquería o salón de belleza donde yo voy. Don Danilo se está quitando 10 años de encima, ¿eh? Se va a quedar 10 años más joven.
Ahí estaba el español, estaba un poquito ocupada. Me atendió hoy una chica que es de Bulgaria, o lo atendió a él muy bien, muy amable. Trataba de hablar español con él. Fue la verdad muy, muy gentil y lo dejó luciendo 15 años menos. Don Dilo, le gustó su corte de pelo, ¿verdad? Ay, 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 Está contento. Te lavaron, te dieron masaje, te secaron a blower. ¿Te gustó? Volvemos. Volvemos a ese sitio, volvemos. Sí. Cambiada para el día, voy a ponerme un poquito de este concealer que estoy probando de Benefit. Ya saben que Benefit es una marca muy conocida. Y estoy limpiando el pincel para aplicarme el producto. Este es el número 2 de los Brightening Concealer, corrector iluminador se llama en español. Aquí detrás lo estoy viendo y da este tono. Me cubre bien la ojera porque es un tono así como salmón y trae bastante producto. El packaging está mortal, bello, precioso. Como pueden ver, siempre nos conquista Benefit con sus packaging. Este delineador de Miss Lin, esto es mortal, es tan fácil de usar y además me saca de apuro porque a veces yo no me puedo hacer un maquillaje con sombras y esto es súper fácil y práctico. Claro, debes tomarle el pulso, ¿no?, a este asunto del liner y ya luego lo haces tú solita y rápido. Me gusta porque es negro intenso, es mate y se seca rápidamente. Dura todo el día, chicas, este asunto, aunque sudes. Me encanta, me encanta. Un liner o delineador líquido de droguería, bastante económico y que supera a cualquiera de alta gama, supera esto. Tengo que llevar a mi hija ahora a la estación de tren que va a salir. Hoy ya es viernes, la semana voló. Tengo un paquete aquí que voy a reciclar, una caja para la tienda. Saben que ya no estoy comprando tantas cajas para mandar paquetes. Ay, hoy tengo mi vestido de Shein otra vez. Me encanta este vestido, es tan fresco. Me lo piropearon. En el salón me lo piropearon. Me dijeron, ¿qué vestido más bonito? Y digo, ay, gracias, es de Shein.com. Pero bueno, aquí estoy, está un poquito oscuro aquí, este es el cuarto de los regueros y aquí tengo las cajas que me gusta reciclar. Me encanta reciclar y ya yo estoy, que digo que no compro papel para envolver, todo, todo, todo lo reciclo, lo reuso. Aquí tengo unos productos que pedí para la tienda. Están aquí estos de Miss Lin que se parecen bastante a los de The Bond. Yo creo que es el más oscuro. Y como digo, este papel, por ejemplo, yo lo recibí este pedido, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es que tomo este papel de burbuja, lo guardo para reciclarlo y también esta caja y la reutilizo. Pintalabios muy clarito, me voy a poner ahora un poquito de perfume. Subí el viernes pasado el video de mis perfumes favoritos de ahora. Me voy a poner hoy este que es muy fresco, es el Eros. Muy fresquito, muy limonado, alimonado. Y nada, me puse este vestido que quería estrenar de Shein. Es un po me queda un poquito ancho en talla M. Me debí poner quizás un brasier, un sujetador claro. Como que se ve. Shein es muy bonito, yo no digo lo contrario, pero es más claro que el agua. Se ve todo, a pesar de que tiene un forro por debajo. Este vestido me parece súper claro. Y nada, me lo voy a poner otro día cuando vaya a salir quizás al lago. Aquí cerca de aquí hay un lago, entonces vamos a ir al lago un día, vamos a bloguear y me voy a poner ese vestido. Si quiero tener la apariencia de un labio más grueso, entonces lo que hago es que relleno un poquito más hacia arriba. Ya en varias ocasiones me han preguntado, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste en el labio? Realmente no me he hecho nada, simple y llanamente
Me relleno aquí arriba y hago esa apariencia de un labio superior más grueso. Soft Liner 522, como pueden ver aquí, de Bijou. Es una marca aquí, bueno, gama media, baja. Y entonces lo que busco es un labial también tono carne. Me encanta el Kinda Sexy. Y creo un labio superior más grueso. No me he hecho nada. Bueno, me acaba de llegar un paquetito. Vamos a abrir. Bueno, este es para mi hija. No sé qué habrá pedido. ¿Qué es esto? Estoy loca por abrirlo, pero aunque no me atrevo. Llegó desde Corea. Vamos a abrirlo, vamos a ver. Es un producto que voy a reseñar próximamente por el canal en la semana que viene. Vamos a ver, porque me han hablado mucho, mucho, mucho de él. Así quedan los labios cuando los relleno con esta fórmula, con este método, quiero decir, con el liner más oscuro. Entonces me pregunta, ¿qué te hiciste en el labio? ¿Qué te inyectaste? ¿Y cuánto cuesta esto en Alemania? No, esto es un truco de maquillaje, ilusión óptica. Me acaba de... Esta preciosura la vamos a sembrar. La compramos hoy y Matías y yo la vamos a sembrar en aquella esquina que no tiene nada. Les voy a enseñar. Aquí, en esta esquinita que no tenemos nada. Los pancakes de Matías son lo mejor del mundo. ¿Verdad, don Dino? No, Matías me gana. Matías es el que hace un mejor pancake de esta casa. ¿Cómo que se dice pancake? Pancoca. En sueco. En dominicano, pancake. Pancake, complé, hamburger, pizza. Pizza. Dona. Dona. Bayonesa. Bayonesa y aniqueque. Bistec. Bueno, ahora nos estamos preparando para ir a caminar. Algunas personas me han preguntado qué ha pasado con la receta. Chicas, últimamente no he cocinado muchas cosas. Estoy haciendo casi siempre lo mismo. No estoy haciendo recetas nuevas. A veces cocino algo muy sencillo. Puedo hacer hasta pancakes para el almuerzo porque hace muchísimo calor. Entonces, estas son las fachas. Me voy a andar en bicicleta ahora con mi marido, 45 minutos, una hora. Ya cenamos y nos vamos, él y yo, a dar una vuelta. ¡Epa! ¡Epa! Hoy es viernes, hoy se baila. ¡Qué lindo! ¡Wait, wait, wait! Es que me parecen tan, tan familiares ustedes dos, idénticos. Ya, mi amor, te hice la foto. Era un video, pero nada.
otra vez en Bad Herrenhall. Vinimos a comer algo, pero siempre es como la primera vez. Estamos aquí en el día de hoy almorzando. Hoy hace una temperatura de 21 grados más o menos. Estamos en Bad Herrenhall. Muy bonito por aquí, la verdad. Muy, muy bonito. Venga a ver lo que hay de este lado. ¿Tú viste lo que hay ahí? Un carro con flores, mira. Un carro con flores, mira. ¡Wiedersehen! ¡Auf Wiedersehen! ¡Auf Wiedersehen! ¿Islandia de qué? Oye, se oyen los caballos galopando. Y este amiguito, ¿lo podemos saludar? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy interesante, muy campestre, muy bonito el lugar. Aquí es donde vamos a almorzar hoy. Se llama Mönchhof. No sé si pueden ver el letrero. Muy rústico, bonito, muchas flores. Tiene una bandera de Suiza. ¿Esto es suizo? ¿Esto es suizo, Matías? ¿Esto es suizo? ¿Tiene una bandera suiza? ¿O esa es la Cruz Roja? La izquierda es Islandia. Rojo después de ser de Suiza. Sí, es de Suiza, te lo dije, topollillo. ¿Dónde nos podemos sentar? Ay, qué bonita mesa. Esto es para los vegetarianos. Es muss nicht immer Fleisch sein. Quiere decir que no siempre debe ser carne. Un pequeño caldito cortesía de la casa. Matías, pruébalo. La gente te quiere ver comiendo. Comiendo, a ver a qué sabe. Rico. Está buena. Sí. Nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente, la semana próxima, si Dios lo permite. Cuídense mucho. Yo espero que pueda hablar cuando lleguemos a la casa. No va a tener voz. Ay, santo. Don Danilo, por favor. Don Danilo, cante, cante usted para que este hombre se calle.